Bienvenidos a todos una vez más en este nuevo video. Siempre es un gusto para mí poder saludarlos a través de este medio. Y bueno, pues en esta ocasión agradecerles eh, que me estén brindando su tiempo para acompañarme en otro video más. Hoy me encuentro circulando eh, en el estado de Tlaxcala. Y en esta ocasión me encuentro circulando sobre la cartera número 119. Así es que bueno, invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido de tan solo eh, 25 kilómetros desde la parte donde inicié con este video. En esta ocasión eh, iniciamos eh, el video en la ciudad de Apisaco. Les decía que me encuentro en el estado de Tlaxcala circulando sobre lo que es la carretera 119. Y bueno, eh, iniciamos en Apisaco, Tlaxcala. Y estaré concluyendo con este video cuando ya estemos llegando en el municipio de Tlaxco, que también es el estado de uno de los eh, municipios del estado de Tlaxcala les decía un recorrido aproximado de tan solo 25 kilómetros desde Apizaco hasta Tlaxco en el estado de Tlaxcala así es que bueno si aún no estás suscrito al canal Invitarte a que consideres suscribirte. Eh, si estás suscrito, bueno, pues puedas darle un like a este video. Igual algún comentario de qué punto de la República o del extranjero estás viendo este video. Que les digo, hoy estaremos realizando este recorrido de un aproximado de 25 kilómetros desde donde iniciamos hasta cuando ya estemos llegando al municipio o a la cabecera municipal, eh, que les decía en este caso estaremos concluyendo en el municipio de Tlaxco. Así es que bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que juntos podamos disfrutar de este recorrido. Hasta este momento, pues la carretera se encuentra en buenas condiciones. Ustedes alcanzan a, a observar es una es, la cartera es una carretera libre, no es de cuota ni nada por el estilo, pero les digo que se encuentra en buenas condiciones. Algo de tráfico obvio. Por lo general, las carreteras este, que son libres pues. Atraviesan diferentes comunidades. Aquí el anuncio nos marca que a nuestra derecha está la eh, localidad de Tetla. Como les decía, pues eh, en todas las carreteras que son libres por lo general pasan, les digo, por diversas comunidades y es muy común que eh, existe el tráfico, se congestiona en algunas ocasiones los peatones y pues con mucha regularidad podemos encontrar eh, eh, topes o reductores como en esta ocasión. Pero bueno, pues ahí vamos avanzando. Le digo con eh, rumbo a nuestro destino. En esta ocasión les decía saludándolos desde esta parte del de estado de Tlaxcala. Siempre agradecerles por su tiempo. vamos avanzando en nuestro recorrido eh, un, una disculpa este me desvié un momentito aquí en la gasolinera de esta localidad pero bueno pues vamos a continuar con nuestro recorrido les decía que estaremos realizando un recorrido aproximado de tan solo 25 kilómetros así es que bueno Ojalá y puedan acompañarme todos hasta el final de este video. Desde aquí a todos enviándoles un afectuoso saludo. Agradecerles siempre por su tiempo que me acompañen en este, en este video, en este recorrido. Les decía hoy saludándolos desde el estado de Tlaxcala. Dejamos algunos días lo que es el estado de Hidalgo, especialmente en, en la Huasteca. Bueno, algunos compromisos que tenía por esta parte de, eh, de la República. Y bueno, como siempre aprovecho con mi cámara para presentarles los recorridos eh, que juntos podamos eh, disfrutar, juntos podamos viajar ustedes desde... De, de una forma virtual en cada uno de, de estos videos. Así es que bueno, aprovecho el tiempo para enviarles un saludo a todos eh, desde esta parte de la República Mexicana. Un saludo afectuoso a Álvaro Caballero y a toda tu familia. Álvaro, siempre eh, es un gusto eh, poder leer tus comentarios. Así es que bueno, en esta ocasión enviándote un saludo desde este punto del país, eh, también a tu señora esposa, a la señora Leticia Camacho y a tus hijos. Saludos para eh, todos ellos, para Leticia Caballero, igual para Juan, para Israel. Eh, saludos a, a todos tus hijos, a tus nietos también, a, a Leonel a Vladimir y a Aranza. Eh, saludos a tus eh, este, pequeñitos, a tus nietos. Igual también un saludo para uh, Evelyn Caballero, para Miguel Sánchez y también para eh, la señora eh, Rosa Rodulfo, tu este, suegra. Eh, a todos, a toda la familia, este, hasta Nesa en el estado de, eh, de México. Para todos ustedes, para ti Álvaro y para toda tu familia, un saludo desde este punto eh, de la República, hoy desde el estado de Tlaxcala. ahí alcanzamos a observar la desviación para Atlanga eh, únicamente les puedo mencionar este nombre por eh, los anuncios que encontramos ahí eh, creo que les mencioné en un video en el tramo de, eh, de Puebla a, a Pisaco que la verdad desconozco completamente todos los una Gran mayoría, si no es que todos los municipios del de, estado de Tlaxcala. Y pues obvio, las, las comunidades. Entonces únicamente les mencionaré a través de los anuncios. Pero pues nuestro país es grande y, y, y la verdad no, no conozco esta, este estado, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy a todos agradecerles por su tiempo y también saludándolos. Porque se dan su tiempo ustedes para acompañarme en este recorrido que hoy estamos eh, realizando. Vamos con rumbo a lo que es el municipio de Tlaxco, en, en el estado de Tlaxcala. Y bueno, eh, aprovecho también para enviar un saludo al buen amigo Carlos. A Carlos Reyes. Gracias, Carlos, por, por tu tiempo para eh, estar al pendiente de los videos. Bueno, pues hoy saludándolos desde el estado de Tlaxcala. Saludos para, para ti, para toda tu, tu familia, tu apreciable familia, para todos tus vecinos, toda la banda ahí. Un saludo para, para todos para la familia Morales Cerecedo, para Don Javier Aro, saludos. Igual saludos a tu familia o las personas, los vecinos que eh, mencionas en alguno de los videos eh, de acá de tus amigos conocidos de el norte de Puebla. Bueno para todos ellos también un saludo afectuoso desde este punto por el que hoy nos encontramos circulando desde este bonito estado de Tlaxcala. Pues obvio, muy diferentes sus carreteras eh, comparado con eh, las huastecas. Y bueno, pues hoy vamos avanzando hacia nuestro destino. Ahí está otra desviación para L. Atlanga. Eh, no sé, será alguna comunidad, no sé, pero bueno, este, aquí está la, la desviación. Y pues bueno, también aprovecho para enviar un eh, saludo afectuoso al, a la amiga Patricia Ramírez. Siempre es un... Una, un gusto, un honor que dediques tu tiempo, Patricia, para uh, ver cada uno de estos videos, para realizar tu, tus comentarios. Así es que, bueno, desde este punto, Patricia, saludos uh, a ti y a toda tu, tu apreciable familia. Igual también al al buen amigo Arturo Trujillo. Eh, gracias Arturo por, por tu tiempo para ver el contenido de este canal, estar al tanto de, pues de cada video, realizar tus comentarios. Saludos desde este punto de, del estado de Tlaxcala para ti y para toda tu apreciable familia. También al buen amigo José Rubio, hasta el sureste de nuestro país, hasta el bonito estado de Tabasco. Dicen que Tabasco es un Edén, así es que bueno, eh, saludos hasta el sureste, en el Edén de la República Mexicana. José Rubio, eh, agradezco tu tiempo para ver el contenido de de este canal y hoy espero que veas este eh, video así es que un saludo para ti y para toda tu apreciable familia hasta el sureste de nuestro hermoso México bueno pues ahí adelante está la desviación para Zacatlán entre otros municipios ya eh, con rumbo al estado de, de Puebla en esta ocasión, pues bueno, yo continuaré este, así con, en la dirección en la que eh, vamos avanzando. Les decía que hoy eh, terminaré o, o mi destino en este video es en el municipio de eh, Tlaxco. Así es que bueno, pues ya, ya vamos este, llegando a lo que podemos decir la zona urbana de este de este municipio. Ahí está como el especie de libramiento para, eh, le digo, para evitarse cruzar por, por el municipio, por esta ciudad. Pues bueno, yo les estaré presentando eh, esta parte hasta este municipio. Y les digo, voy con rumbo a, al centro de esta, de esta cabecera municipal, Atlaxco. Así es que, bueno, para cada uno de ustedes que me han acompañado hasta este punto del video, bienvenidos. Todos sean bienvenidos a este municipio, que es la primera vez que, que yo entro. Es la primera vez que, que voy a llegar a este lugar, que espero que me dé tiempo para presentarles, eh, de cuando menos, la parte de de lo que es el centro o el parque central, el zócalo, no sé cómo, cómo llamarle. Espero que, que no se me haga tarde y, y se me oscurezca antes de, de que me desocupe. Y bueno, puedo presentarles una parte, especialmente lo que es el, el centro. No creo que sea muy grande esta, este municipio, así es que en próximos días... Les estaré presentando este video ya de aquí, de, de esta localidad, entre algunos otros videos que estaré subiendo este, de, del estado de Puebla. Así es que, pues bueno, siempre un gusto que me hayan acompañado hasta este punto de, del video. Les digo, ya estamos entrando a lo que es la, pues el la cabecera municipal, el, eh, la localidad, no sé si, si es ciudad, la verdad desconozco, pero bueno, vamos a, a llegar a esta localidad y así es que agradecerles como siempre, agradecerles por su tiempo que me han acompañado en este recorrido, les decía, de un aproximado de 25 kilómetros desde el lugar donde iniciamos. Con este video en Apizaco hasta hoy es en esta localidad de Tlaxco estamos eh, aún en el estado de Tlaxcala. Si aún no estás suscrito al canal, bueno pues de la misma manera este invitarte a que consideres suscribirte. Eh, si te suscribes, activa esa famosa campanita para que YouTube te notifique cuando ya está disponible un nuevo video. Así es que bueno, para todos amigos, muchas gracias eh, por acompañarme hasta este punto del video. Cuídense y espero que puedan... Acompañarme, que juntos podamos disfrutar de un próximo video. Cuídense y nos vemos en una próxima ocasión.